que las herramientas presentadas, la sección 9 de educación, por todos los grupos, no admiten ninguna. Yo me sitúo en qué pedestal de sabiduría se ubican ustedes para entender que ninguna sola, las 100 enmiendas, más de 100 enmiendas, merece la pena. Tan siquiera una tenía que ser asumible. Son ustedes tan doctos y tan sabios que presentaron unos orzamentos perfectos, inmaculados. Bien, con ese sentido de autosuficiencia y con ese sentido de democracia, a Galicia lleva a ir muy bien. Lleva a ir muy bien, estoy seguro, en sus manos. Claro que aquí hablamos de dos modelos de educación absolutamente, radicalmente diferentes. Pues el modelo se basa claramente en tres elementos: en el ensino concertado, en el fomento del ensino de la religión y, evidentemente, en un modelo cultural que nos llamamos de mausoleo. De origen claramente, dos instalaciones: Catedral de Santiago, Fundación Ciudad de la Cultura y el Consorcio Ciudad de Compostela, elevan el 20% de todo el orzamento cultural, concentrado en un solo punto. Yo creo que eso es bastante claro. Y después hay otro elemento claramente diferenciador de los otros modelos. Ustedes apostan por pechar aulas y escuelas en el ensino público y concertar nuevas aulas en el ensino privado. Y nos apostamos por lo contrario, pechar aulas no concertado y abrirlas no público. Y así de claro. Y yo debo los datos oficiales de la publicación, datos y cifras del sistema educativo público galego. Desde que ustedes gobernan, ano 2009, van pechadas 450 aulas en el ensino público y 76 escuelas en casi 6 años. Sin embargo, en los últimos 10 años se concertaron 333 nuevas unidades concertadas. Yo creo que hay un desequilibrio que es evidente, un desequilibrio que nos tratamos de revertir con nuestras políticas, evidentemente, y en base a nuestro modelo. Y esa es la realidad de los números. Contradice a su borborrea inconsistente. Esa es la realidad. La realidad es que cuando ustedes llegaron al gobierno, el orzamento de cultura era de 137 millones de euros y ahora es de 57 millones. Usted me puede decir que se puede sostener una política de acción cultural con 58% de los orzamentos. ¿Usted cree que puede ser capaz de demostrar esa tesitura? Yo creo que es imposible, a no ser que nos pretenda tomar auténticamente o pelo, porque o que sepa o que le sucede. Ustedes no asumen ni tan siquiera responsabilidades de su acción de gobierno. ¿Por qué no asumen que están aniquilando la lengua galega como demuestran todos sus estudios? Después de tener sumido los orzamentos de fomento de la lengua galega a mínimos históricos en este ejercicio, cuando parecía que ya no se podía retallar más, 337.000 euros menos. 337.000 euros cuando ya parecía que era imposible recortar más. Y después, por ser un recurso habitual que es directamente a mentira. A mentira flagrante, porque decir que ustedes incrementan el orzamento de los comedores, cuando ustedes lo único que hicieron fue aumentar la recaudación que van las familias, que pasan de aportar al orzamento de 1,5 millón a 6,5 millones de euros, que es lo que aportan las familias. Son ellos quienes están a pagar y a sostener el servicio, y ustedes se ponen a su costa medalla. A mí me parece tremendamente irresponsable. Y bueno, yo creo que no está o forno para malabarismos lingüísticos decir que nos defendemos que se puede hacer más con menos. Bueno, no so que decimos, es que este gobierno es tan incompetente que lo que hacemos nos con nuestras enmiendas es, asumiendo o corsé que este gobierno nos impone, estamos a hablar, señor Rodríguez, de enmiendas de sección, no podemos incrementar el importe orzamentario. Mesmo con esa partida tan estricta, podemos mejorar esos orzamentos. Porque son unos orzamentos no solamente claramente recortados, sino mal planificados. Yo expliqué claramente, donde me se recorta son las primeras etapas. Eso es un suicidio pedagógico para el futuro del país. Cuando un alumno está más formado, se te ha informado en la base, puede asumir un cierto recorte porque tengo una buena base. Si empezamos a recortar por la base, por mucho que mejoremos después arriba, es malgastar los recursos. Hay que empezar a potenciar el ensino desde la base, prioritariamente, priorizar esa inversión. Es lo único que le pretende explicar, pero parece que usted no quiso entender. Y finalmente, ustedes culpabilizan. No asumen, no solo no asumen responsabilidades, sino que culpabilizan. Son las familias las que tienen la culpa de que sus hijos no falen galego. Son las familias las que tienen la culpa de que sus hijos se alimenten mal, porque se organizan mal. Debe ser que no van bien a la lista de la compra. Pero, ¿qué sucede? Y todo ello acompaña desde esa prepotencia que yo decía, de no asumir ni a más mínima propuesta. Nos mismo fijemos propuestas que prácticamente tienen
un custe cero. O plan de detección de carencias nutricionais, o único que consiste é en establecer unha serie de enquisas en contacto cos departamentos de orientación, os servicios médicos e coordinar o servicio de saúde co departamento de educación. Se negan por sistema, non teñen nada que aprender. Ben, así a cidadanía galega, estou seguro de que se mostrará o camiño. Mais nada.